Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy en este miércoles, día 17 de octubre, las noticias pasan por los siguientes titulares. La Diputación de Badajoz debate hoy en Villafranca los presupuestos de 2013. Pobarro se celebrará los días 7, 8 y 9 de octubre y ya está abierto el plazo de inscripción para las empresas interesadas en participar. Las ampas de los centros públicos se unen a la huelga de padres. La Escuela de Padres del Colegio San José cumple 24 años. El padre Manuel Segura, doctor en Filosofía y Pedagogía, inaugurará este curso. La Peña del Betis se alza con el cuarto trofeo de fútbol 7 Virgen del Pilar. Guillermo Mancera y José Almoril se alzaron con el primer premio en el torneo de Petanca en homenaje a Martín Núñez Cano. Y en esta mañana de miércoles, eh, la buhardilla de la Casa de la Cultura ha acogido la celebración de la primera jornada de debate de los presupuestos de la Diputación Provincial de Badajoz. Unos presupuestos, según esta institución, que estarán basados en la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la austeridad en su gestión. Dichos presupuestos se presentarán en rueda de prensa mañana jueves, también aquí en nuestra localidad. Será a partir de las 12 del mediodía. Y tras el éxito conseguido el año pasado y contando con el apoyo de las autoridades municipales, la Asociación de Empresarios de Villafranca, ya se lo contábamos hace unos días, ha decidido organizar con la colaboración del Ayuntamiento la que será decimoquinta edición de Espobarros, que en esta ocasión se celebrará durante los días 7, 8 y 9 de diciembre. Para el presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero, en estos tiempos de crisis este tipo de eventos son impresionantes. El hecho de habernos implicado, porque creemos, creemos que en, este, en estas épocas de bueno de necesidad, en la que los negocios bueno, pues están unos regular, otros mal, otros bueno, mal, mal que bien, para qué nos vamos a engañar, creo que es el mejor momento para poder seguir apostando por este tipo de ferias de muestra para exponer los productos y servicios y las empresas de Villafranca, de los barros, de la comarca y de bueno, de todos aquellos que nos quieran acompañar. Eh, dicho lo cual, nosotros también una de las cosas que nos ha bueno, nos ha seguido animando, ya digo, aparte de las estadísticas que teníamos del año pasado, de los contactos que hemos hecho previo con nuestros asociados y con empresas en general, también bueno porque hayamos sondeado un poco las posibles ayudas que ya el año pasado eh, pues tuvimos tanto de tema de infraestructura como es el caso del ayuntamiento, como el tema económico con la Diputación Provincial que colaboró. Eh, también con la Junta de Extremadura menor medida pero también colaboró a través de Alimentos Extremadura y también de Fedesiva eh, a través de la convo cuarta convocatoria en este cuarto en este caso sería de la quinta bueno con eso con lo que paga la gente de los estanes y, y parte de dinero que pone también en la propia asociación de empresarios pues hemos conseguido hacer eh, una feria digna como la del año pasado yo creo que este año si nos movemos en los mismos números incluso unos poquito mmm, mejores eh, de expositores pues creemos que Podemos estar a la altura y seguir organizando un año más Expo Barros, tanto, insisto, para las empresas de Villafranca, de la comarca, como para todos los visitantes que quieran acompañarnos. Así que yo desde aquí, pues, animar, animar a todo el mundo, a todas las empresas, a que todos los negocios en general de Villafranca, o de quien nos pueda escuchar, o que quieran transmitirlo, a quien pueda estar interesado, a otras poblaciones, a que colaboren y que se expongan en el Expo Barros 2012, que yo creo que, bueno, todo aquel que expuso el año pasado, prácticamente la inmensa mayoría que hicimos una encuesta, pues la satisfacción fue bastante importante en cuanto a contactos hechos con potenciales compradores, ventas directas que se hicieron, en fin, relaciones con, el, con otros comerciantes o, o empresas expositoras y tratos en general, pues fue bastante importante. Y, y también es verdad que los eh, algunas encuestas que hicimos así a pie de, digamos, de exposición con los visitantes también quedó la gente bastante conforme, yo creo que la, calidad, la relación calidad-precio para los expositores es magnífica, es una buena fecha, porque está muy cerca la, el tema de la Navidad, y bueno, pues nada más que es animarles a que un año más estén con nosotros, que nosotros vamos a, a colaborar con todos ellos desde la Asociación de Empresarios, porque creo que es nuestra obligación en estos momentos más, pues estar a su lado con todos los que quieran exponer. Desde el pasado día 10 y hasta el 25 de octubre está abierto el plazo de inscripción para todas aquellas empresas que deseen participar, aunque como diferencia hacia las empresas que participaban en la edición anterior se les ha avisado personalmente, con lo que señalaba Antonio Romero ya hay bastantes empresas inscritas. En principio eh, se abrió el, plazo, el plazo está abierto de inscripción desde el día 10 al día 25 de octubre, ...no significa por qué ponerle un plazo... ...pero hombre, si alguien lo presenta el día 26 o el 27... ...y tenemos todavía espacio, que creemos que sí... ...pues no va a haber ningún problema... ...lo que pasa que bueno, que en, la, en las condiciones que hemos sacado... ...las condiciones generales, bueno, pues siempre se respeta un poco... ...en caso de igualdad, que quieran el stand o reserva... ...pues siempre la prioridad es aquel que primero se haya inscrito... ...y haya pagado la tasa, es una obviedad ¿no?... ...entonces, pues por eso era un poco de hacerlo dentro o fuera del plazo... ...primero lo hemos mandado, obviamente... Eh, ...como organizadores, a nuestros asociados... ...a los miembros de la asociación de, ...a todos los miembros de la asociación de empresarios... ...están todos informados... Eh, bueno, ...por diferencia ya que somos nosotros los que lo organizamos... ...y corremos también con parte del gasto... ...con eso pues los hemos avisado primero... ...y obviamente acto seguido... ...a, a los dos días, tres, pues ha salido también a... ...estamos ya hoy ya, y eh, eh, el viernes ¿no?... ...el jueves empezó ya a llamar... ...fue el día 11, el día 10 abrió el plazo... ...el día 11 hemos empezado a llamar... ...a todos aquellos que expusieron el año pasado... ...y mandándole cartas... ...así que estamos ya pues entre el jueves, el lunes y el mañana martes... ...creo que se acabaremos de llamar a toda la gente que estuvo el año pasado... ...y primero, bueno, no es que tengan una reserva de plaza absoluta... ...pero bueno, se sobreentienda, ha sido siempre un pacto verbal... ...a lo largo de todas estas ediciones, que aquel que haya montado... Pues, ...siempre tiene preferencia de sitio respecto a alguno eh, nuevo, ¿no?... Entonces, por eso estamos llamándolos a todos ellos. La cosa de momento no tengo datos para decir quién nos dan, pero sí ya tenemos bastante reserva hecha, incluso los pagos efectuados en el banco. Eh, y luego una vez que hayamos hecho esa segunda fase de avisar a todos los que estaban, vamos a hacer una tercera fase de apertura al público en general. Bueno, que ya estamos haciendo a través de los medios como este. De, de la televisión a través de la radio y de otros en fin otros medios de comunicación incluso mandando cartas pues a través de unos sondeos que hemos hecho de mmm, otras empresas que exponen en eventos más o menos parecidos y que creemos que pueden ser potencialmente expositoras de Pobarro Expo 2012 y una vez ya que tengamos el día 25 del 25 al 30 que yo creo que no haya ningún problema para decir que ya tenemos todos los estanes cubiertos y demás pues pasaríamos a la segunda fase que sería bueno pues la de ir eh, rematando aunque ya la estamos preparando también de ir rematando eh, posibles nuevas atracciones eh, o, o actividades o novedades que podamos hacer en Expo Barro y que puedan atraer más si cabe público al año pasado y que bueno que sea atrayente para que los expositores bueno, pues puedan demostrar así mejor sus productos y servicios a un mayor número de público posible. Antonio Romero daba a conocer también el tamaño de los estanques que se ofrecen y el tipo, así como el precio, que este año se eleva ligeramente. Eh, los estanes van a ser, como el año pasado, de 4x3, de 12 metros cuadrados. ...verdad, son de 4 metros de frente por 3 de fondo... ...por dos y medio de altura aproximadamente... Están incluida la iluminación de los focos... ...en fin, con su cuadro electro, eléctrico con magnetoscopio y diferencial... ...con una potencia hasta 500 voltios más o menos... ...si alguien requiere más por la necesidad de su negocio y tal... ...pues es cuestión de decirlo... <coughs> ...hay también espacios al aire libre... ...que también se puede contratar... ...y luego están los de la ruta de la tapa... ...serían las tres formas en las que uno puede poner allí... ...los stands valen, el precio único del stand son de 200 euros... Vale, el año pasado eran 175, hemos subido un poco, hemos comparado con muchas otras localidades de, de nuestro entorno, tanto si pues, tienen mucho más arraigo con que la nuestra, como uno a otros un poquito, y estamos no en el medio, sino somos la más barata de, todas las, eh, todo, el, de todo el entorno. ¿no? Entonces, yo creo que por tres días eso hombre, no es mucho dinero, 25 euros, y con eso pues podemos hacer algunas otras actividades de las que hemos eh, puesto. Eh, para hacer eso, pues bueno, pues se pueden dirigir a la Asociación de Empresarios, que o bien por teléfono, eh, que ahora lo diré, al final, o lo digo ahora, 924524820, repito, 924524820, en la sede de la asociación, que ahora nos cogerán un poco a caballo entre... la sede que teníamos anteriormente en la calle Cervantes 20 o en la nueva sede que estamos ya instalados en la calle Infanta Elena número 6, en el Centro Integral Territorial, allí, junto a FEDESIVA, estaremos. Bueno, allí pueden dejar también las, las inscripciones o también la pueden dejar en, en alguno de los locales de, de, de miembros de la Asociación de Empresarios. En este caso, concretamente, bueno, donde yo trabajo, en el Estudio 5, en la Avenida de la Constitución, también me lo podemos recoger, pueden dejar allí, la solicitud en cualquiera de esos tres sitios, o bueno, también en el ayuntamiento, si hablan con Águeda, pueden perfectamente, o aquí, que ya os pongo yo vosotros en el compromiso, que os dejaré alguna inscripción por si alguien os la pide, porque se la podéis dar también aquí, pero llevándola a nosotros. Y ahí se explica bien en el anexo de solicitud y en, el, en la inscripción cómo se tiene que hacer. Pues nada más que rellenarla, diciendo a qué se dedica uno un poco, llevarlo... ...a la caja de Extremadura... ...o en cualquier banco... ...pero la, caja, la cuenta nuestra de Pobarro ...está en la caja de Extremadura... ...pagar el importe... ...por los estanes que sean... ...nos traen la solicitud con el pago hecho... ...y ya están, ya están inscritos". En este sentido la Asociación de Empresarios... ...desea tener un detalle con sus asociados... ...y les abonará un 20% del precio del stand. Luego por un poquito por animar... ...a los asociados nuestros... ...y en consideración a que están todo el año... pues, hombre, pues manteniendo la Asociación de, de Empresarios... ...y la estructura de la asociación... ...que en definitiva es la que hace posible... ...que podamos hacer frente a la organización del evento... ...pues este año hemos pensado la Junta Directiva... Eh, ...tener un detalle con los asociados... ...que estén dentro de... Que expongan en Expo Barro... ...y, y a los que <laughs> expongan en Expo Barro les vamos... ...cuando ellos, cuando hayan hecho el pago... ...obviamente el pago vale para todo el mundo igual... ...vale 200 euros por stand... ...sean de la asociación o no sean de la asociación... ...pero una vez que esté hecho el pago de la asociación... ...y una vez que comprobemos que son asociados... ...y que obviamente están al corriente con las cuotas de la asociación... ...la asociación les gratificará con un 20% de descuento sobre esos 200... ...les dará, bueno, un pequeño eso de 40 euros por stand... ...si tienen dos stands pues serán 80... ...eso es, bueno, pues un poco un reconocimiento a, la, a las cuotas... ...que ellos vienen pagando, bueno, pues la Junta Directiva hemos tenido bien... ...que para los miembros de la Asociación de Empresarios... ...gratificarles, insisto, aunque el precio es único de stand 200 euros... ...y una vez que hayan pagado esos 200 euros de los dineros de la de todos los socios de la asociación, pues tener con ellos un pequeño detalle en ese tema, bueno, porque que valga también en definitiva para impulsar más a los miembros de la asociación a colaborar más activamente exponiendo sus empresas, productos y servicios en Expo Barro. Antonio Romero daba a conocer también algunas de las atracciones y novedades que ofrecerá la decimoquinta edición de Espobarros, en la que se desea mantener la Feria de la Tapa e incluso ampliarla. El objetivo es también ofrecer un concierto y actividades de ocio para los más pequeños, así como en los días previos al evento realizar unas jornadas empresariales. Hablaremos. También con lo, todos los expositores del año pasado, ...de la feria de la tapa en una parte, porque bueno, eso es una, una cosa un poco especial. Queríamos incluso ampliar la zona, mmm, si no la zona, por lo menos que allí en esa zona haya más, el año pasado hubo cuatro, podríamos ampliarlo hasta seis, parece ser que hay más gente interesada en el tema y si nos hiciera falta, el problema del tem de eso es el espacio, porque ahora mismo tal y como tenemos diseñada la feria está bien porque las infraestructuras... Eh, hombre, pues es muy importante el ayuntamiento, la ayuda que nos da la infraestructura, puesto que bueno, pues no es un gasto, porque están tanto en el polideportivo como la, como la carpa grande, pues nos la cede el ayuntamiento. Y claro, en cuanto tuviéramos que tener una carpa más, de esas características no tenemos, tendríamos que alquilarla y entonces eso ya dispara los gastos. Pero bueno, ahí andamos con otra carpa que es un poco más pequeña, o bien con el ayuntamiento o bien de la diputación, por ver si. Eh, hiciera falta más más espacio probablemente nos hace falta sí o sí porque entre otras actuaciones bueno pues queremos retomar un poco lo que ya se hizo en otras ediciones de Pobarro que son bueno pues en función también de cómo está el tiempo pero en previsión por hacerlo bajo carpa pues actividades a lo mejor para los más pequeños aparte de las colchonetas pues hacer bueno alguna de las eso se hizo en la feria de ocio bueno pues hacer actividades para los más pequeños que puedan hacer bueno actividades lúdicas y, ed y educativas eh, ...para los más pequeños en, durante esos días... ...y luego queremos también, o bien el viernes o bien el sábado... ...entre la media tarde y la noche... ...pues hacer alguna especie de actuación musical... ¿no? ...o bien de un grupo, de varios grupos, o incluso contar... ...yo soy, bien, todo esto no está, está hablado entre nosotros... ...pero no está hablado todavía con nadie... ...ni concretado con ningún grupo, yo soy partidario a lo mejor... ...ya que estamos en la Ciudad de la Música... ...pues intentar, a lo mejor, pues no sé... ...hacer un maratón de grupos de Villafranca... ...que quisieran colaborar en el tema, en fin... ...no sé cómo hacerlo... ...verdad, porque si alguien tiene alguna idea... ...pues estamos abiertos, pero hacer algo... ...bueno, pues desde Villafranca también... ...que también en esos, en esos días... Eh, ...recibimos tanto expositores como visitantes de fuera... ...y también poder, pudiéramos publicitar y potenciar... ...pues a nivel cultural, musical... ...pues Villafranca de los Barros como ciudad de la música... ...vamos a hacer algunas cositas que me vais a permitir que... ...que lo dejamos un poco de sorpresa... ...para animar un poco los, los estanes... ...tanto el del Poli como el, el otro, el de la Carpa Grande... Vamos a intentar volver a traer otra vez, que el año pasado ya se hizo, lo que pasa es que se quedó por el camino el, el camión barbajado, valga la expresión, y no pudo venir el del trenecito. Estamos ya también en contacto para hacerlo. Van a venir los típicos hinchables y a lo mejor alguna pequeña otra atracción, atracción más. Continuaremos, incluso a, a potenciaremos más el tema, o lo haremos diferente, por lo menos el tema de la rifa. ...que hicimos el año pasado... ...con los vamos a 400 euros que tuvo éxito... ...y tal, para gastárselos allí en temas de la... ...feria, queremos hacer este año... ...Expo aparte de que sean los tres días... Mmm, ...de exposición, queremos que sean... Mmm, ...esa semana... Eh, mmm, ...tomarla, como, bueno pues como semana... ...digamos pues de carácter empresarial... ...o de, <coughs> de carácter de promoción de todos nuestros productos... ...y servicios y probablemente o bien el martes... ...o bien el miércoles haremos también... Eh, algunas reuniones de carácter empresarial que ya estamos tratando eh, con la Junta de Extremadura y con Expo y con la Cámara de Comercio, para que vengan, bueno, pues a decirnos fundamentalmente y a ilustrarnos las de las posibles ayudas que hay en todos esos organismos para las empresas y fundamentalmente con el, un muy marcado carácter de posible salida al exterior de nuestros productos. Eh, por citar algunos aspectos generales bueno pues sería el, el horario prácticamente sería el mismo desde la desde las 12 de la mañana a las 9 de la noche a lo mejor a lo mejor no lo sé pero tendríamos que ver también con el tema de la seguridad coordinada la seguridad privada que vamos a tener también un año más allí eh, y con la seguridad por aquí con la seguridad pública municipal pues poder estar la, la posibilidad de que por lo menos el tema de lo de la ruta de la tapa y la de la actuación musical, a lo mejor el día ese o esos días estén un poco más para poder aprovechar más. Que el año pasado se nos quejaban de que a las nueve todavía era poco tiempo. ¿no? También es verdad que eso hay que sopesarlo con las personas que llevan allí todo el día exponiendo sus productos y que a las nueve están cansados o se quieren ir y, y claro, hay que darle la seguridad que a esos señores que cierran sus estanes, bueno, pues se pueda ser compatible con que el resto pueda aprovecharlo. ¿no? Eh, ...con sus negocios en los bares y tal... la ruta de la tapa y los ratos de ocio del resto de la población. Yo creo que no será difícil, porque como están muy bien definidos y separados, se podrá hacer perfectamente las dos cosas. y cerrar, digamos, la feria lo que es a las nueve, como se hace en otro sitio, en otra feria, sin ningún problema, lo que son las exposiciones a las nueve... y dejarlo pues a lo mejor dos o tres horas más. Abierto el, eso, pudiendo, pudiendo entrar por la verja del campo de fútbol, digamos, cerrando el polideportivo y entrando por allí, hasta las carpas que están instaladas al efecto allí en la ruta de la tapa, o el tema del concierto, o las actuaciones musicales en las que, estemos, en las que estamos pensando. Antonio Romero daba a conocer también que después del 25 de octubre y cuando conozcan los comerciantes y empresarios que van a participar en la muestra realizarán una reunión con todos ellos para ultimar detalles de organización. Daba a conocer también que el día 1 de diciembre la Asociación de Empresarios celebrará su tradicional cena de convivencia empresarial. Y parte de los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria, Meléndez Valdés, están secundando la huelga en los centros educativos públicos para protestar por los recortes en la enseñanza pública en España. En el día de ayer, un 80% de los alumnos de ciclos formativos y de bachillerato apoyaron esta huelga, por lo que las aulas estuvieron casi vacías. Ese porcentaje sube aún más en el día de hoy, en el que, según los datos de la dirección del centro, han secundado la huelga en ciclos formativos y en bachillerato un 90% de los alumnos. Sin embargo, el porcentaje de participación en educación secundaria en este centro está siendo menor. Ayer lunes se unían a la huelga un 20% de alumnos y en el día de hoy ese porcentaje ha subido hasta un 50%. Para mañana jueves son los padres los que han sido llamados a la huelga y precisamente así lo hacía saber ante nuestras cámaras y micrófonos el presidente de la AMPA, del Instituto de Enseñanza Secundaria. Meléndez Valdés, Pablo Castañón, que ha anunciado en nombre también de las AMPAS, del resto de los colegios públicos de la localidad, el Colegio Público El Pilar, Santa María Coronada y Rodríguez Cruz, su adhesión a esta huelga y hacía un llamamiento especial a las familias para que mañana 18 de octubre realicen huelga de padres y madres y vacíen los centros de alumnos. Consistente en vaciar los centros educativos de todo el país no llevando a nuestros hijos e hijas a dichos centros para defender sus derechos. Asimismo, os pedimos que facilitéis la posibilidad de que solos o con vuestro acompañamiento, según las edades y maduración de vuestros hijos e hijas, puedan participar en la manifestación de estudiantes que se celebrará en la tarde del día 18. De igual forma, os pedimos que participéis todos y todas en el primer encuentro que se celebrará en la Plaza de España desde las 11 de la mañana hasta las 12 horas dentro de este acto reivindicativo en Villafranca. Es el momento de que demos un mensaje muy claro. Los recortes en la enseñanza nos han llevado hasta donde nunca deberían haberlo hecho, creando selectividad económica y académica para acceder a formación profesional de grado superior y universidad subiendo tasas hasta el 66% del año pasado a este e imponiendo tres reválidas en sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachiller. Que si no se aprueban estas reválidas, aunque tengan aprobado el curso, no se les dará titulación o deberán repetir el curso. 4.000 millones de euros recortados a la enseñanza pública a favor de la banca. Despidos salvajes de 50.000 profesores en todo el Estado. Hasta aquí hemos llegado y no estamos dispuestos a que sigan por ese camino. Os hacemos un llamamiento a participar y a luchar por una educación pública igual y digna, acudiendo el 18 desde las 11 a las 12 de la mañana a este primer encuentro de AMPAS de educación pública en Villafranca de los Barros, en la Plaza de España. Todos somos importantes en la lucha por el futuro de nuestros hijos e hijas. Participa. Desde hace ya más de 20 años, en este curso eh, precisamente se cumple la vigésimo cuarta edición, el Colegio San José mantiene su apuesta por un proyecto formativo para las familias denominado Escuela de Padres, con el impulso que aporta la dirección del Colegio Jesuita, el apoyo económico de la AMPA, el espíritu y las ganas de su director Teodoro Hernández, de la Escuela de Padres se ha consolidado como una de las apuestas de este centro educativo. Así nos lo hacen saber en nota de prensa y así desde comienzo de cursos se trabaja con ilusión para dar vida a esta iniciativa que cada año plantea nuevos retos a los numerosos padres de alumnos que participan. Según señalan en esta nota de prensa, la Escuela de Padres está permanentemente en contacto con el cambio de los tiempos y con la actualidad en la que vivimos. Prueba de ello es el planteamiento que se presenta para los próximos cuatro años en los que seguirá el esquema estudiado y planteado a partir del trabajo del jesuita Manuel. Segura, doctor en Filosofía, Pedagogía y Ciencias de la Educación, denominado Guía Práctica para Dinamizar la Escuela de Padres y Abuelos. En este curso 2012-2013, la programación de esta Escuela de Padres plantea siete encuentros desde octubre hasta febrero. El próximo jueves, día 25 de octubre, el padre Manuel Segura volverá al colegio para participar de nuevo en esta Escuela de Padres e inaugurar las sesiones de este año y hablar sobre padres y abuelos que educan personas y que será la introducción para las sesiones posteriores, no solamente de este curso, sino de los próximos cuatro años en, que seguirá, en, que, en los que se seguirá abordando este ámbito. La Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna, piel a piel, ha organizado una serie de actividades para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La más próxima en el tiempo va a ser el próximo 26 de octubre, cuando ha organizado una charla que va a tener lugar en la Casa de la Cultura, que comenzará a las seis y media de la tarde y en la que la antropóloga María José Garrido Mayo ofrecerá, eh, como decimos, una charla sobre crianza. Y futuro. Asimismo, en el acto se procederá también a la entrega de los premios del certamen de fotografía y se recogerán las fotografías para el calendario de 2013, cuyo formato debe ser JPG y además con buena calidad. Deben entregarse en un pendrive o en un CD. durante estos días de las fiestas del pilar se han desarrollado diferentes torneos deportivos si bien el más tradicional es el torneo de fútbol 7 que este año ha llegado ya a su cuarta edición en el que participaban las diferentes peñas futbolísticas de la localidad más allá del ámbito deportivo este torneo tiene como objetivo disfrutar de un día de convivencia entre los amantes del fútbol de la localidad en esta ocasión fue la peña del betis primer centenario la que se alzaba con con el primer puesto y así lo celebraba. Asimismo, hubo también un reconocimiento para los dos árbitros que participaron en el evento. Julián Sánchez del Betis se alzaba con el premio al mejor portero. Paco Gutiérrez, jugador también del Betis, obtenía el reconocimiento como máximo goleador. La Peña de las Sardinas se alzaba con el sexto puesto, quinto puesto para la Peña Barcelonista Diego Luna, el cuarto puesto fue para el Atlético de Madrid, el tercer premio se lo llevó la Peña Madridista Antonio Burguillo Rando y el segundo premio la Peña del Real Madrid fundada en 1975. Asimismo, el pasado domingo se celebraba también en el Parque del Pilar un torneo de petanca en homenaje a Martín Núñez Cano, jugador e impulsor del deporte de la petanca en Villafranca y que nos dejó recientemente. En el torneo participaron los, clubes, eh, los dos clubes que existen en nuestra localidad, el de Tierra de Barros y el Club Petanca Villafranca, algo que según ambos... Y según los familiares de Martín, a este le hubiera gustado mucho. Guillermo Mancera y José Almoril se alzaron con el primer premio. Antonio Díaz Trasmonte se alzaba como maestro de ceremonias en la entrega de premios, en la que hubo palabras de homenaje hacia Martín Núñez Cano y en la que también se realizó la entrega a la familia de Martín de una placa conmemorativa. Eh, buenas tardes, eh, acabamos de finalizar el torneo de Petanca, homenaje también a Martín dentro de las fiestas del Pilar y vamos a hacer la entrega de trofeos a los, a los campeones y también queremos dar la enhorabuena a todos los que habéis participado, los que hemos participado en este torneo que además ha sido muy afectivo para, para todos. En tercera posición han quedado Pepe y Valero, entregan Miriam. Y Lorenzo. En segunda posición han quedado Fidel y Arturo entregan Concha y Valero Bellón. Campeón de este torneo Virgen del Pilar y homenaje a, a Martín Núñez, la pareja formada por Guillermo y Pepe Almoril. Entrega Ramón Ropero. Por último, hacemos entrega de una placa a la familia de Martín. Pepe tiene la palabra. Buenas tardes. Creo que es un día estupendo para el homenaje a Martín, que ha sido nuestro compañero muchos años en, en La Petanca, allí en la, en, en la Casa de la Cultura. Creo que ha sido también un motivo muy especial el unirnos las do, los dos mmm, presidentes y los dos eh, eh, clubes de, de Petanca, que habíamos estado separados. Me parece que es un buen motivo, todo esto le gustará a Martín y a la familia. Eh, le vamos a regalar una, una placa en conmemoración de este trofeo, en nombre de todos los asistentes, de todos los de tanqueros, y que muy agradecido a todos los que han participado, y a la familia que está aquí, también agradecido por, por este homenaje. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos los que habéis participado, que veo que habéis sido muchos, y por supuesto a los ganadores. Eh, Disculpar que no está aquí mi madre, yo creo que más o menos todos la conocéis, sabéis que está un poquito así de salud. Y bueno, mis hermanos y yo, desde luego, estamos encantados y muy agradecidos con el detalle que habéis tenido con mi padre. Él sabéis que todo lo que lo conocíais, es que disfrutaba al máximo con la petanca y que ver a los dos clubes hoy aquí unidos para él hubiera sido motivo de, de satisfacción. Así es que muchísimas gracias. Vamos finalizando nuestro tiempo de información, pero como siempre antes hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para el día de hoy. Eh, se prevén temperaturas máximas que pueden llegar a los 23 grados. Las mínimas estarán en torno a los 10 y hay un 20% de posibilidades de lluvias. Ese porcentaje se eleva y mucho para el día de mañana, que podría llegar hasta un 95%. Bajan las temperaturas que alcanzarán máximas de 19 y mínimas de 11. Por tanto, las mínimas suben ligeramente. Para el viernes el porcentaje de lluvias se sitúa en un 55%. Las temperaturas máximas siguen bajando hasta los 17 grados. Atención al fin de semana porque pudiera estar también pasado por agua. Para el sábado eh, se espera un 40% de posibilidades de lluvias. Para el domingo el porcentaje es aún mayor, un 55%. Las temperaturas máximas en el fin de semana serán bajas de tan solo 18 grados y las mínimas estarán en torno a los 9. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.